Chicos, ahora nos encontramos en uno de los albergues municipales en el norte de la ciudad. Cabe recalcar que hay tres albergues que están con los damnificados del incendio del día martes. El uno está en el centro histórico, el otro por 12 de octubre y este que queda en el norte de la ciudad por la avenida Eloy Alfaro. Voy a conversar un momento con la señora Rosita, que nos permite un ratito. Rosita, disculpe por favor, no... En la parte de atrás están los jóvenes, que obviamente no podemos sacar sin autorización, ¿no es cierto? Pero sí con la señora Rosita, que es mayor de edad. Rosita, por favor, cuénteme, ¿cómo fue el día martes? Bueno, comenzaron los incendios, estuvo muy fuerte el humo. Ventajosamente no llegaron las llamas, pero sí el humo. El humo no nos dejó descansar, estaba todo inundado, así que nos tocó desplazarnos a los albergues como para que haya la posibilidad del descanso. ¿Y a usted, cómo le han tratado acá? Súper bien, las instalaciones cómodas, nos han brindado todo el apoyo también y todas las necesidades. Qué bueno. ¿Su casita fue afectada por el incendio? Gracias a Dios no, estamos esperando para que nos comuniquen a ver si ya podemos retomar. Qué bueno, Rosita, que Dios la bendiga, muchísimas gracias. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? Esperar de que las autoridades nos digan para poder regresar a la casa cuando ya estén fuera de peligro. En este momento voy a conversar con Daniel Fierro. Daniel, él es el encargado del albergue. Daniel, muy buenos días. Buenos días. Daniel, bueno, muchas gracias por lo que hacen. Daniel, cuéntame la ayuda que están dando. Bueno, el municipio de Quito, por medio del Patronato San José, ha habilitado tres albergues ubicados en la 12 de octubre y Tarqui, en la Galápagos y Cuenca, y este en Eloy Alfaro y Ramón Borja. Correcto. Vamos a pasar a otra de las habitaciones, si me permites acá, Daniel, ¿no es cierto? Y bueno, ahí es, digamos, hay hombres, mujeres, ¿cómo les distribuyen? Bueno, al momento en este espacio únicamente estamos receptando hombres y en la ala posterior estamos receptando mujeres. Estos beneficiarios vienen en base al trabajo que están realizando nuestras brigadas de abordaje. Estas brigadas de abordaje están en los espacios de los conatos de incendio identificando a las personas damnificadas y en el caso de que estas no tengan un referente familiar a la cual acudir, nosotros hemos habilitado estos espacios para cuidar a nuestros quiteños. Perfecto, Daniel, la última cosa, no tenemos gente perdida, ¿no? O sea, favorablemente porque recuerdo yo en el aluvión de la Gasca hubo gente que se perdió, pero ahora no, ¿no es cierto? No, hasta el momento no se han dado esos... identificado esos casos. Esto se da gracias a que tenemos justamente estas personas trabajando en territorio, generando las alertas tempranas e identificando a las personas que están en riesgo. Justamente las personas que están en riesgo son las que tratamos de identificar a dónde puedan movilizarse con sus referentes familiares o a estos espacios que ha brindado el municipio. Muchísimas gracias a Daniel Fierro y bueno, hasta que estén, sobre todo la gente que perdió todo, tendrán que quedarse un tiempito acá, ¿no es cierto? Hasta ojalá, como decimos, con la solidaridad, que ya lo vimos en el reportaje, ¿no es cierto? Ya lo vimos en la mañana cuando estuvimos en el Bicentenario, ¿no? Gracias a la solidaridad tenemos que salir adelante y sacarles a estas familias, sobre todo las familias muy populares de escasos recursos económicos, adelante. Continuamos con más de En Contacto.